Hablemos del Festival de Cannes 2024 porque pasaron demasiadas cosas y para los que no saben, este es el evento más importante del cine y el más lujoso, Susana. Allí van los millonarios más millonarios, los directores con más trayectoria, Susana, con más dinero, las celebridades más famosas van a este tipo de eventos para presentar no solo sus películas, sino también ideas de futuras películas que ellos lo llevan para que inversores supermillonarios inviertan en ese tipo de ideas. A Susana y después veamos una super película, Juana María. Y te digo, este evento literalmente es hasta más importante que los Oscars. Las celebridades se lo toman demasiado en serio, Susana. O sea, los looks de aquí son hasta más lujosos que los que llevaron al Met Gala, porque esta cosa es de la high class. Literalmente esta cosa es para los millonarios, Susana, para nosotros. Para mí, Susana, yo soy una millonaria atrapada en el cuerpo de una chica pobre, tercermundista, vaya. Soporta. Y sí, el día de hoy yo les voy a hablar no solo de la alfombra roja, Susana, porque hubieron algunos trajes terroríficos, sino también de los chismes, porque siempre hay chismes, Susana. Donde hay celebridades, hay chisme, y eso lo amamos. Así que sí, en primer lugar, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, Susana. Sí, tengo dos cuentas de Facebook. Todo esto se lo estaré dejando en la descripción, al igual que mis correos, Juana María, para colaborar y todo eso. Y casi lo olvido, pero... ¡Buenas, buenas, perritas del bien o del mal! Veamos este caso. Número 1, Selena Potra Gómez. Susana, Selena fue dándola toda con este primer look que ella llegó. Me encantó la sensación del bloque, se veía tan feliz, Juana María. Este segundo look también la dio toda. Te digo, Selena en el Festival de Cannes se nota que lo dio todo, Juana María. Pero como te digo, hay chisme, Susana, hay chisme. Y nuestra Selena nos dio chisme, nos dio lo que nos gusta, Juana. Bueno, ¿qué más da? De que en primer lugar todos los ojos estaban sobre nuestra chiquita, porque pues ya todo el mundo sabe de que Hailey Bieber está embarazada. Entonces todo el mundo esperaba que Selena Gómez llegara triste, o que uno la viera, no sé, Susana, que uno la viera un poco deprimida, con ojeras, como que mi chiquita no durmió por esta noticia de Hailey Bieber. Era su primera aparición pública después que Justin anunció el embarazo, anunció el embarazo de nuestra querida la Hailey Bieberiana, Susana. Ve nomás. Pero la Selena llegó, la dio toda, Susana, se veía demasiado feliz. Aparte de eso, también otro chisme fue que se le vio muy jijiji, jajaja, jijiji, jajaja, Susana, con otro hombre. Sí, u otro hombre que no es el Benny Blanco, Juana María. ¿Qué te digo? Yo también con el Benny Blanco, es una relación de odio. Ah, no. Pero a mí el Benny Blanco, desde antes de que saliera con Selena Gómez, Susana, no me cae bien. Ese hombre no me caía bien, me daba mucho cringe y aparte de eso me daba mucha rabia. Pero bueno, si quieres les puedo hacer un video de por qué me caía mal Benny Blanco, Juana María. Sí, literalmente no lo podía ver y cuando me enteré que salía con Selena Gómez, yo como, ¡no, Selena! Oh, ya. También Selena Gómez presentó su nueva película, que esa película creo que sale como a finales de agosto. Pero bueno, sí, presentó su nueva película, Susana, recibió una ovación de 9 a 11 minutos de gente parada, Susana. De famosos parados aplaudiendo, ¿verdad? De que, oh, wow, tremenda actuación. Selena la dio toda, diciendo que de las mejores películas del cine, Juana María. Todo el mundo diciendo un Oscar se va a llevar Selena por esta película. Porque no soy cualquier perra. De que Emilia Pérez, ¿cómo se llamaba la película? Emilia Pérez, Susana, qué buena memoria. Bueno, no sé si la película se llama Emilia Pérez o si ella en la película se llama así, pero creo que tiene que ver con algo de narcos y cosas. Te digo, siempre que hacen algo de latinos tiene que ser con algo de eso, Juana María, o si no, no es una historia de latinos. La siguiente sería Zoe Saldaña. Sí, Zoe Saldaña, que también está en esa película, que ella también recibió esa ovación, Susana. 9-11 minutos, eso es demasiado. Eso es tú sabes lo que es, que ya de por sí 2 minutos yo parada aplaudiéndole a una persona, ya es como de que too much. O sea, ya yo es como de que ya me duele la mano, Susana, ya me está sangrando el dedo meñique, sabes, no sé. Pero eso es cantidad de tiempo. Pero bueno, sí, la Zoe Saldaña fue vestida así. Hashtag terror, hashtag horror, hashtag tsunami. Soy Saldaña, Susana, con su tremenda trayectoria. Esa mujer, tanto dinero que tiene, pudiendo contratar a los mejores estilistas, me va así vestida, mi chiquitica. Soy Saldaña. Eso no se hace y yo no me voy a quedar callada. Chiquitica, Soy Saldaña, cambia de estilista. Ese estilista no es tu amigo, Juana. Déjalo ir, mira, let it go. Let it go, como dice Elsa, la de Disney, la de Frozen. Ah, ya. Pero bueno, sí, sí, Zoe Saldaña fue así, Susana. No me gustó. Hay otros looks que llevó que sí me gustó. Por ejemplo, este que usó de día.
la sensación del bloque, pero la verdad que el otro con el que llegó no me gustó para nada, Juana. Mi chiquita Demi, la amé. Me encantó Juana María. Amé esta parte que ella tenía así como de que la forma de triángulo en el tetorrio. Amamos porque para mí era como si estuviera dándole direcciones a la gente. Demi, ¿pa' dónde queda el baño? Paya. Demi, ¿pa' dónde queda la alfombra roja? Paya. Demi, ¿dónde está mi abuela? Allá. Te digo, la Demi apuntándole a todo el mundo dónde están las cosas. Lo di todo, lo di todo. Mi chiquita Bella Hadid, la sensación del bloque. Ella me encantó. Este look negro la dio toda, pero te digo, es que mi chiquita Bella, no sé, ella me cae a mí también, Susana. Creo que es la modelo o una de las modelos que mejor me cae. También yo súper caí en el marketing de ella, que ella sacó su nueva esa de perfumes, Juana María. Y yo te digo, yo nunca caigo en marketing de perfumes. Yo nunca me he comprado un perfume de alguna celebridad o algo así, Susana, pero el de ella me lo quiero comprar. Literalmente yo estoy luchando contra mis demonios, Juana María, porque yo soy como de que quiero, quiero. Mi billetera es como, no, no quieres, no quieres. Oye, pero sabes, como de que sí me lo quiero comprar. Sí me lo quiero comprar y ya se está acercando mi cumpleaños. 4 de junio, no lo sé, familiares. Oye. Pero bueno, sí, ella es súper sexy, Juana María, con estos looks. Aparte de eso, sus looks de día fueron mis favoritos. Te digo, mi Bella, la sensación del... No, también me enteré que según se retiró del modelaje, Juana María, tan joven. Bueno, es que no sé cuánto tiene, pero de todas formas, es que hasta el día, creo que Naomi Campbell sigue modelando, Susana, ella está en sus 40 y tantos o 50 y tantos, ¿sabes? Y pues mi Bella ya se retiró. Yo quiero ser así. Yo quiero retirarme como a los 29 años. Yo soy como que me retiro. Bueno, me voy. Pero, ¿sabes? Sí, amamos la que puede, puede y Bella puede. Quien se puede retirar a los 5 años, se puede retirar a los 5 años, Juana. Jennifer López. Ah, no, mentira. Eva Longoria, Juana María. Este look es 100% Jennifer López. Yo estoy segura que Jennifer López lo vio y ella dijo, ¿de dónde es ese look y por qué no está en mi closet, Juana María? ¿Sabes? Es algo que yo le viera 100% Jennifer López. Te digo, se veía espectacular, Eva. Y este no es un evento donde tú tengas que super experimentar, porque no es algo tanto de moda, sino es algo más de elegancia. Me gustó que fuera así, Susana, con ese vestido. También se enteraron eso de que Jennifer López, según Jennifer López y Ben Affleck, se están separando. Aunque vi una cosa de que no, que siguen juntos, porque salieron fotos de ellos ahora juntos, Juana. Así que no sé, pero ellos han estado viviendo en casas diferentes. Y te digo, cuando el río suena es porque piedras trae. Quizás entre esa gente sí están empezando a haber problemas. No lo sé, Juana María, no estoy diciendo nada, simplemente no sé, y no es por meter cizaña, pero cizaña. Aunque también en este tiempo todo el mundo se está separando. Me enteré hoy, Susana, literalmente hace 2 horas, de que Caso y Nodal se separaron. ¡Bueno! ¿Qué es esta falta de respeto? Susana, no quiero llorar, pero lloro. Procedo a llorar. ¿Qué es esto? Literalmente eran una de mis parejas favoritas. Cuando todo el mundo se metía con Caso, porque es como, no, Belinda es linda, Caso no, cállense. Cállense. Yo los veía súper feliz. Además, acaban de tener una bebé. Entonces, no, era algo que yo no me esperaba para nada. Y también otros que según se separaron, de que el Harry Styles con la Taylor, Susana, que estos niños ya llevaban cantidad de tiempo, se veían súper felices y ahora se están separando. Perra, mis padres se separaron. Ah, no, sí, mis padres se separaron como en el 2008. Pero, ¿sabes? No sé, todo el mundo... Mira, cállate, mejor. Amiga, ¿conoces un artefacto que empieza con plan y termina en chat? Sí, porque te haría una faltita, ¿sabes? Como de que abajo, ahí el vestido, Susana, una planchadita no estaría mal. Solo digo, recomendaciones. Naomi Campbell, mi chiquita, ella siempre la da toda. Y mi chiquita fue vestida así, pero es que este es un look que ella también llevó, pero como en los años 90, Susana, cuando apenas se confeccionó ese look de Chanel. Y por eso me gustó tanto como de que la inspiración y todo eso, dándola toda. Mi amigo el Barry, el nuevo novio de nuestra querida Sabrina, Susana, pues me gusta. Ah, no, bueno, bien X, la verdad no me gusta, ni me disgusta, me da igual. En general los hombres siempre son los peores vestidos porque siempre van de traje. Él recibió una ovación de más de 11 minutos. 11 minutos, o sea, por una película ahí que pues presentaron de él, Susana. La gente tras 11 minutos. Ustedes lo saben lo que es estar aplaudiendo por 11 minutos, Juana María. Yo no puedo. Susana, al otro día Talía no puede mover su mano, al otro día Talía le tienen que estar dando, mira, la comida a la boca. ¿Sabes por qué? 11 minutos estar ahí parado aplaudiéndole a una persona. Ese es el ejercicio mío de un año. ¿Sabes? No entiendo. Ya la gente ahí sale con músculos en los dedos, Susana. No entendí. 11 minutos aplaudiendo. Y lo peor es que esa no es la ovación más larga. La ovación más larga es de 22 minutos en el Festival de Cannes. Esa gente va al Festival de Cannes a aplaudir. No, finalmente no quiero que me inviten al Festival de Cannes.
Yo siento toda la celebridad mirándome mal. Yo después de un minuto ya sentándome, ¿sabes? Ya como que ya suficiente aplauso. La verdad, no me arrepiento de nada. Este vestido, tengo que admitir que fue uno de mis favoritos. Me recordó un poco Maléfica por los cuernos, pero puestos en un lugar más efectivo. ¿Sabes? Yo qué sé, si hay algún acosador que te quiere tocar el tetorrio, ¡trácatas! Ay, ya. A este vestido lo llamo la teta asesina. ¡Diablos, señorita! También olvidé mencionar que fue la Caperucita Roja, una gran actriz que marcó mi infancia, fue su abuela, no mentira. Pero esta señora literalmente me dio mucha calor verla con esa ropa. Aquí mi amigo, él todavía andaba en su habitación de hotel o no sé, salió, le dijeron, ay no queda tiempo, atrás se fue, igualito. Pena y vergüenza, my friend. Esta amiga la verdad no entendí, pero no me mires así. ¡No! Mi chiquita Ann Taylor siempre la da, aunque no sé si es Anna Taylor o Ann Taylor, Juana, pero ella, una de mis favoritas. Me encantaron todos sus looks. Mi look favorito tiene que ser este con el que llegó. Super All Hollywood, dándola toda. Mi chiquita, la sensación del bloque. Mi chiquita, te amo, te rezo. De todo, Ann Taylor. Konnichiwa. Miss Jackson. Un vestido hecho por la IA. No, mentira, ese vestido no fue hecho por la IA. Literalmente, sí lo hizo un diseñador y todo eso, Juana María. Yo pensé que era un vestido de la IA. Literalmente, cuando yo lo vi, yo dije, ¡ja, ja! Otro vestido de la IA, pero esta vez no caigo como con Katy Perry en el Met Gala, no. Pero no era un vestido de la IA, Susana. Literalmente quedé. Esta otra amiga también, yo estaba segura que era un vestido de la IA, Susana. Y no, es otro vestido real. Yo la más impactada, mis vestidos favoritos fueron estos. Y te digo, hoy en día uno anda más desconfiado del mismo internet que de los hombres. No puede ser que yo ahora vea un vestido demasiado precioso y yo sea como de que no. Obviamente hecho por la IA, Susana. Obviamente nadie pudo haber hecho eso. Pero no, sí, impresionante. Impactada estoy, pero te digo, ya yo no confío en nada. Ya yo no confío en nada, Susana. Esta es la verdad. Mi chiquita Kelly, aquí una de las guerreras más fuertes de Dios. Bueno, en primer lugar, sus looks me encantaron. La sensación del bloque, muy guapa, muy elegante, muy bonita. Pero ella se metió en controversia porque se peleó con unos guardaespaldas, ya que en primer lugar la andaban apurando. ¿Sabes? Generalmente en la red carpet como que dejan que las celebridades se tomen su tiempo para tomarse la foto, pero ella era como de que una foto y era como, ya, suficiente, sube, ¿sabes? Así. Y como de que, no sé, como de que no le tenían tanto respeto a ella como quizás a otras celebridades. Susana, por ejemplo, a Selena Gómez jamás de la vida la iban a apurar, pero a ella sí andaban así como de que teniéndola así de perrito, como que apurándola. Y entonces después, cuando estaba subiendo, una guardaespaldas le pisó el vestido. Ella no hizo nada. Después la guardaespaldas le empezó a tocar la espalda, así como de que la guardaespaldas le empezó a tocar la espalda. ¿Eh? Oh, yeah. Pero sí, le empezó así a tocar la espalda a Susana, como no sé si era para defenderla o para decirle que se apurara a Susana, y ella le dijo, no me toques. Y entonces después la guardaespaldas le hizo, ¡ay, ja! Y le volvió a tocar a Susana. ¡Ya, guau, guau, guau! Y se empezaron a pelear. ¡Guau, guau, guau! Ay, ya. No, lo siento, es que ahora hoy todo me da risa. Ella me espera, ella, guau, guau, guau. Y la guardaespaldas, guau, guau, guau. ¡Cállate la boca! Bueno, empezaron a discutir, Susana, y el internet se dividió. Hay personas que le estaban defendiendo porque decían que obviamente fue una falta de respeto estarla tratando así, y otras personas estaban defendiendo a las guardaespaldas diciendo que ella como que reaccionó muy mal porque la guardaespaldas estaba haciendo su trabajo, na. Pero qué te digo, ¿ustedes qué opinan? Yo te digo, yo no sé el contexto de nada de eso, pero a mí tampoco no me gustaría que me estuvieran apurando así, ¿sabes? Porque a ella literalmente sí le estaban apurando demasiado y siento que no es justo, ¿sabes? Que con todas las celebridades o toda la gente millonaria le dejaban su tiempo y con ella pues la trataban así, Susana, pues es bastante feo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Aquí les estaré dejando otras menciones honoríficas. Y bueno, esto fue todo por este video. Escríbanme en los comentarios qué le pareció, Juana María. No se olviden de comentarme una florecita rosadita o alguna flor, Susana, para yo saber que llegaron hasta el final del video y para yo saber que you are a verdadera perrita. Yes, you are. Love you con todo mi corazón. Gracias por ver mis videos. De verdad que los amo demasiado. No se olviden que en la descripción les dejé todas mis redes sociales. Bueno, los links de mis redes sociales, los links de mis correos y todo, Susana. Los amo mucho. Love you. También escríbanme en los comentarios qué otros videos quisieran ver. Lo saben.